Señor Iglesias, ¿qué balance hace usted de las políticas de protección social impulsadas por el Gobierno en esta crisis y cree que los colectivos vulnerables van a estar protegidos en caso de rebrote? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Señora presidenta, gracias. Señoría, creo que la respuesta de este Gobierno a la crisis sanitaria, pero también a la crisis social y económica que ha conllevado, no tiene precedentes. Habremos hecho algunas cosas mal, pero creo que hoy todo el mundo, independientemente de su ideología, reconoce que la manera de responder a esta crisis ha sido exactamente la contraria a la forma en la que se respondió en este país a la crisis de 2008. Esto es, una salida social a la crisis, proteger a los colectivos más vulnerables, implementar todo un paquete de medidas para proteger en este país a la gente que más lo necesita. No solo por razones de justicia social, sino también por razones de eficiencia económica. Y en esa línea, defendiendo el principio constitucional del interés general, va a seguir trabajando este Gobierno. Señor Valfrancés. Sí, mire, señor Iglesias, pero yo le pregunto por usted. Usted ha sido una persona muy responsable. No ha estado a la altura de la responsabilidad que ha demostrado el pueblo español cuando el día 12 de marzo dice usted que se da o se mete en cuarentena como consecuencia del positivo de su pareja. 48 horas después acude al Consejo de Ministros. El 19 de marzo da una rueda de prensa en Moncloa donde dice que es usted el mando único de las residencias y del conjunto de la política social. Además, su Gobierno, su Ministerio y usted se han demostrado absolutamente incompetentes en la gestión de esta crisis. Desde el día 19 de marzo, ¿me puede decir alguna medida que tomó su Ministerio precisamente en este tipo de materias? Ha tenido usted muy mala gestión. Debe tener usted muchas llamadas perdidas, no contestadas en su móvil, de gente que le pedía ayuda. Y además, usted y su Ministerio han hecho una gestión de la crisis muy sectaria. Ha dicho usted que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha cometido hechos criminales, cuando precisamente se adelantó a las medidas del Gobierno y ha sido la comunidad autónoma que más ha padecido. Utiliza específicamente la Comisión de Reconstrucción para llamar a un grupo de la oposición golpista. Se suma usted a Bildu contra Felipe González para erosionar los cimientos de nuestra democracia. Irresponsabilidad, incompetencia y guerra civilismo. Necesitamos consensos y usted se dedica a dinamitarlos. Y además le queda tiempo para vetar la ley anticorrupción de Ciudadanos que anteriormente apoyaba. Ya no le interesa la protección del denunciante o los indultos por corrupción. Esto es, como le ha dicho el Partido Popular por el caso Villarejo, le han retirado a usted la condición de víctima porque no había cloacas del Estado, porque el señor Villarejo no le robó a usted la SIM. ¿Por qué ha tardado tanto en entregar esa SIM y la ha entregado, además, destruida, pudiendo llegar incluso a investigarle a usted mismo? Y termino de preguntarle, ¿de verdad quiere derogar íntegramente la reforma laboral? ¿Quiere dejar a los trabajadores que hoy tienen esperanza en los ERTEs sin este instrumento jurídico? Ustedes no luchan por los trabajadores, luchan contra las empresas y eso es luchar contra los trabajadores, porque sin empresas no hay empleo. Súmese de una vez a los consensos que demanda la sociedad española, señor Iglesias. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Don Edmundo, le voy a leer algo que dice una peligrosa bolchevique, una dirigente soviética llamada Kristalina Georgieva. Es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, algunos la conocen ya como la Rosa Luxemburgo del Fondo Monetario Internacional, que dice: ahora mismo el foco debe estar en salir de esta crisis con las mínimas cicatrices. No oirá al FMI decir esto a menudo: gasten. Pero es lo que estamos diciendo a los gobiernos. Gasten tanto como puedan. Es importante no cometer el error que cometimos con la crisis financiera. Hay que inyectar más dinamismo a la economía. Ustedes han llamado a este gobierno ilegítimo, gobierno socialcomunista. No me escuche a mí. Escuche lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Y mire, don Edmundo, los acuerdos están muy bien. Pero lo importante de los acuerdos es el contenido. Y cuando ustedes llegan a acuerdos con la ultraderecha y con la derecha. Su familia política en Europa
les pregunta constantemente por qué son los principales avalistas europeos de la ultraderecha. Y en lo que respecta a los consensos que reclama este país reclama algo independientemente de lo que vote cada ciudadano, que es proteger la sanidad pública. Si ustedes protegieran la sanidad pública, no estarían gobernando con la derecha y con la ultraderecha en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, en la región de Murcia o en Andalucía. Y eso lo sabe usted perfectamente, señoría. Así que, si quiere usted acuerdos, la mano está tendida. Y con respecto a la ley, a las leyes anticorrupción, nosotros estamos contra la corrupción, pero contra los corruptores también. Propongan ustedes una ley que pueda investigar a amigos suyos tan importantes como el señor Sarasola.